Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente para otra transmisión de Cine para Crecer, este programa que estamos haciendo todos los martes a las 6 de la tarde. Tenemos un pequeño cambio de horario para hacerlo todavía más cómodo. A las 6 de la tarde, hora Costa Rica, para encontrarnos y conversar sobre películas, sobre cine, sobre grandes producciones. Pero además de eso, sobre qué nos enseñan, qué nos dicen, qué nos dejan para convertirnos en mejores seres humanos, en mejores personas. El cine es un arte, es el séptimo arte. Y como arte, pues siempre va a tener algo que decir, siempre va a tener una opinión que dar, siempre va a tener una enseñanza que dejar cuando lo miramos, no solamente desde el entretenimiento, que lo es también, por supuesto, sino como una manera de fortalecer. Evidentemente, siempre. Siempre es bienvenido. Y estas grandes películas que estamos trayendo para acá, para compartir con ustedes, pues de una u otra forma nos dejan esa enseñanza. Y hoy vamos a hablar de una cinta que también se presta mucho a conversar en estos momentos que estamos viviendo en el planeta, este momento de pandemia, este momento en el cual nos encontramos muchos de nosotros, espero que la mayoría de nosotros, pues, recluidos para no solamente cuidarnos y protegernos, sino también proteger y cuidar a las personas quienes están en nuestro alrededor. Vamos a hablar de una película que marcó una época, considerada como una de las grandes cintas en su momento, una película aclamada internacionalmente. Yo pienso que querida internacionalmente, particularmente, si yo lo veo desde un punto de vista frío, ¿bien? Y repito, si lo veo de una forma fría, me parece que la película La vida es bella, que es de la cual vamos a hablar hoy, esa excelente cinta de Roberto Benigni, tiene grandes fallas. Si la analizamos fríamente, ¿bien? Ahora, sin duda alguna es una película maravillosa, una película conmovedora, una película que nos marca enormemente como personas y además que nos deja extraordinarios mensajes, y en ese sentido, pues hay que aplaudirla y verla, pues, como lo que es, como un mensaje de amor, un mensaje de esperanza a toda la humanidad, y por eso me encanta esta cinta, me parece muy hermosa. Y todas las veces que la he podido ver y volver a ver, pues lo he hecho. De esa película, de La vida es bella, vamos a hablar precisamente hoy. Un canto a la vida que en este momento se hace tan necesario. La vida es bella es una película italiana, una comedia dramática italiana. Italianos le han regalado al cine grandes productores, grandes directores, grandes actores y definitivamente maravillosas películas, películas que han marcado a la cinematografía, incluso que han marcado un estilo de hacer cine. En ese sentido, es un país que no nos sorprende con grandes producciones. ¿Bien? La vida es bella va a ser una película del año 97. Es una película que narra, por supuesto, el tema del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial. Para quienes somos venezolanos, va a ser profética, ¿no? Nos va a hablar en el 97 del gran Holocausto que empieza en Venezuela en el 98, con la toma de posesión de ese personaje que no voy a nombrar, que lamentablemente llegó a ser presidente de nuestro país por tantos años, ¿no? Y que comenzó la destrucción y el holocausto que ha llevado a Venezuela de donde estaba a donde está. Pero bien, La vida es bella es del año 97, se estrena en el año 1997. Fue protagonizada, fue dirigida y fue además prácticamente escrita en su totalidad por Roberto Benigni. Roberto Benigni es un actor italiano. Un actor italiano básicamente de comedia, un actor promedio que sorprendió con esta producción, sorprendió al mundo con esta producción. El guión de esta película, además, por supuesto, es una película de ficción que narra o se desarrolla dentro de un hecho histórico. Yo pienso que uno de los hechos históricos que más vergüenza nos debe dar a los seres humanos. El que haya ocurrido en un momento de nuestra historia semejante indignidad
como es la Segunda Guerra Mundial y específicamente los campos de concentración nazis. Pero sin embargo va a estar basado, parte de su guión va a estar basado en un libro muy interesante que se llama El final derrote a Hitler, que es un libro que escribió un sobreviviente de los campos de concentración, llamado Rubino Salmoni, si no me falla el nombre. Y además de eso también en parte de las memorias del propio padre de Roberto Benigni, que si bien no fue un prisionero de los campos de concentración, sí estuvo detenido por las fuerzas alemanas durante 2 años. De allí nace la historia, de allí nace la idea de esta excelente película. La Vida Bella nos va a narrar básicamente la vida de un personaje, de Guido Orefice se llama el personaje. Se va a centrar básicamente en él y va a estar narrada en dos periodos, ¿bien? La primera parte de la película que narra su llegada a Roma a trabajar con un pariente, cómo se enamora de una chica de allí y todo el proceso para conquistarla, ¿bien? Esto es básicamente la primera parte de la película, hasta que se casa con ella, tiene un hijo y está viviendo una vida normal. Pero ya esta primera parte de la película, al igual que pasó con la cinta Cabaret, y al igual que pasó con la cinta La Noticia Rebelde y otras películas en el estilo, ya comienzan en este principio a narrarnos lo que está aconteciendo. Y lo que está aconteciendo es evidentemente la subida al poder de Hitler, todo el proceso que llevó a la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Alemania, la deportación de judíos, todo el odio antisemita que se genera. Ya en la película comienzan a ver en esta primera parte indicios pues, que nos hablan de cómo la realidad, cómo la vida que una persona ha construido, cómo la felicidad que una persona ha construido, pues se puede venir abajo de un momento a otro por la intolerancia de quienes lo rodean. La segunda parte de la película, entonces, si la dividimos en estas dos partes, nos va a narrar desde el momento en el cual Guido es deportado junto con su hijo por ser judíos, y aun cuando su esposa no era judía, ella decide irse también con su familia, decide acompañarlo porque dice que son uno solo, es una familia y por lo tanto ella va donde ellos van, por lo tanto también es deportada, al llegar al campo de concentración lo separa, a mujeres y a los hombres, Guido se queda con su hijo y a ella la llevan a la parte de las mujeres. Y entonces es cuando Guido decide, para evitarle el trauma y el dolor a su hijo de pasar por esta situación, pues engañarlo y hacerle creer que todo es un juego, que todo es una competencia para ganarse un tanque y de esta manera alejar al niño de la desgracia, del dolor y de la miseria que se está viviendo. Mientras tanto se narran todas las peripecias de este personaje, pues por intentar mantenerse a flote, ayudar a quienes están a su alrededor y por supuesto cuidar y proteger a su hijo. Hasta el final, pues seguramente todos conocen el triste final, el dulce y amargo final que tiene La Vida es Bella, porque si bien por un lado la película nos narra, pues Guido al final muere, a manos de los nazis. Sin embargo, la película nos deja la imagen de su hijo y esa voz en off con la cual se inicia la película y con la cual termina la película, que nos damos cuenta que es la voz del hijo cuando evidentemente reconoce el regalo que le dio su padre y la protección que hizo para alejarlo de los horrores de los campos de concentración y de la guerra. Bien, como les decía, La Vida es Bella es una película que sorprendió enormemente, conmovió, yo creo que al planeta entero, tocó un tema muy duro, como es el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema de los campos de concentración, y una de las cosas que le reconozco a Benigni fue haberse atrevido a trabajar un tema de este tipo, un tema tan duro, un tema tan infame, a través de una comedia.
porque si bien la película es una comedia dramática, no deja de ser una comedia y va a tener durante toda la cinta ese tono de comedia, ese tono de hilaridad. Y lograr eso dentro de una atmósfera como la que se está narrando, que es de los campos de concentración, allí yo particularmente me quito el sombrero frente a Roberto Benigni y le aplaudo ese atrevimiento tan interesante y tan maravilloso que tuvo. Me parece un enorme acierto dentro de su propuesta. Les decía que La vida es bella es una película que conmovió, ganó infinidad de premios internacionales, muchos premios en Italia, ganó un Goya, ganó el premio de los críticos en Cannes, ganó 3 Oscars, fue nominada 7, entre ellos fue nominada a Mejor Película, cosa rara. Generalmente la nominación para Mejor Película se guarda para cintas que son habladas en inglés. Han habido pocos casos, creo que 7 u 8 en el cine, en que una película de habla no inglesa fue nominada al Oscar como Mejor Película. En el caso de Italia, creo que una de ellas fue la película Il Postino, recuerdan, El Cartero de Neruda, que fue nominada a mejor película. Este fue el caso de La vida es bella. Y también en circunstancias muy, muy reducidas, obtuvo las 2 nominaciones de mejor película y mejor película extranjera al mismo tiempo. Terminó ganando Oscar a mejor película extranjera, en mi opinión lo merecía profundamente. Ganó también Oscar a mejor partitura musical, cosa en la cual no comparto mucho, porque la partitura original de La vida es bella no es una partitura como tal original, ¿bien? Aunque es realmente hermosa la partitura, especialmente la canción central de la película, que es Buongiorno Principessa. Por cierto, a quienes les gusta la música y les gusta la música de cine, les recomiendo enormemente que busquen esta canción y la escuchen con mucha atención, porque es una canción realmente, verdaderamente hermosa. Y además ganó Oscar a Mejor Actor. Roberto Benigni ganó ese Oscar, que por cierto, si mal no recuerdo, fue un detalle que hizo la Academia que no me pareció muy, muy original, y de hecho no compartí, porque ese Oscar lo entregó Sofía Loren, ¿no? Y cuando Sofía Loren salió a entregar el Oscar, enseguida todos quienes estábamos viendo la ceremonia dijimos, lo va a ganar Roberto Benigni, lo está entregando una italiana. Entonces me pareció uno de esos detalles desagradables que intentan ser simpáticos, que hace a veces la Academia. No, repito, amo la película, me encanta la película, me parece hermosa la película y por eso la traigo a este espacio, pero sin embargo no comparto para nada el Oscar a Mejor Actor. Ese Oscar no lo merecía, en mi opinión, Roberto Benigni por La vida es bella, aun cuando su actuación es muy buena. Ese Oscar lo merecía definitivamente Ian McKellen por la película Dioses y Monstruos, definitivamente nuestro adorado y recordado Gandalf y nuestro odiado y amado Dr. Magneto. Era definitivamente quien se merecía ese Oscar por una actuación tan, tan extraordinaria y tan conmovedora como hizo en esa película Dioses y Monstruos. Sin embargo, ese año fue un desastre, porque ese año se llevó varios premios esa insulsa y desagradable película que se llama Shakespeare Enamorado, que es una de las cosas más, parece un helado de yogur esa película, una de las cosas más desagradables, bueno, no desagradable, pero es una tontería de película, es una de esas películas que uno ve un domingo en su casa y que no le deja mayor cosa. Shakespeare in Love tuvo la desgracia de llevarse el Oscar a Mejor Película por sobre Rescatando al Soldado Ryan de Steven Spielberg, que gracias a Dios le dieron el Oscar a Mejor Director como se lo merecía. Y por supuesto Gwyneth Paltrow se ganó el Oscar a Mejor Actriz, cosa que es total y completamente absurda frente a la maravillosa actuación de Kate Blanchett como Elizabeth. Pero bueno, son las cosas que pasan a veces en estas premiaciones con las cuales uno no está muy de acuerdo. Pero en fin, de hecho, si buscan los peores Oscars de la historia,
se va a encontrar seguramente el Oscar que le dieron a Will Patrick por Shakespeare in Love. Volviendo a la película La vida es bella, en mi opinión tiene varias enseñanzas y varios mensajes maravillosos, pero yo voy a destacar solamente algunos. En primer lugar, el nombre de la película, La vida es bella. Cómo aún en los momentos terribles que se están viviendo, el personaje principal continúa conectado con la alegría de vivir y continúa conectado con la vida. Un momento de tanta desgracia, de tanta desesperación, un momento de tanta miseria y un momento donde quizás el ser humano demostró su cara más terrible o parte de la humanidad demostró su cara más terrible. Gracias a Dios también otra parte de la humanidad demostró su cara más conmovedora. Y en esa situación de desgracia de la Segunda Guerra Mundial vamos a encontrar testimonios de casos extraordinarios de personas que sacrificaron incluso su propia vida por defender a aquellos que estaban en peor situación, específicamente o especialmente a los judíos. ¿Bien? Y la película nos va a hablar de eso, de esa conexión con la vida y con la alegría de vivir que tiene el personaje principal aún en los momentos más difíciles. Y esa es quizás la primera gran enseñanza de esta gran película. Saber que la vida tiene una fuerza que es indetenible y que aún en circunstancias complicadas, aún en circunstancias difíciles, aún en momentos de dolor, vale la pena vivir y vale la pena luchar por la vida y vale la pena trabajar por la vida y vale la pena aferrarnos a la vida. ¿Bien? Esta es la primera gran enseñanza que nos deja, en mi opinión, La vida es bella. La segunda enseñanza de La vida es bella, que me parece que es muy hermosa, es la necesidad de proteger a los más débiles. En estos momentos difíciles, en estos momentos complicados, en los momentos de dolor, es cuando es importante defender a los más débiles. En el caso de La vida es bella, está representado en el hijo, de cómo Guido hace lo imposible para alejar a su hijo de lo terrible que se está viviendo, por mantenerlo protegido, por mantenerlo aislado del dolor y la miseria que se genera a su alrededor. Y yo creo que esta es una gran enseñanza para nosotros, como en los momentos difíciles, en los momentos complicados, en los cuales todos estamos pasando por una circunstancia difícil, siempre, siempre va a haber alguna persona que necesita de nosotros, alguna persona que quizás la está pasando más difícil, alguna persona que tiene mayores problemas, alguna persona que tiene mayores dolores. Y más allá de los nuestros, más allá de las circunstancias que estemos viviendo, siempre podemos tender una mano y siempre tenemos que estar en posición de ayudar a aquellos que le necesitan. Y esta es una enseñanza maravillosa que nos deja la película, ¿no? Específicamente narrada de un padre hacia su hijo, pero que sin duda alguna nos puede pasar a todos alrededor, no solamente con parientes, con amigos, vecinos y a veces hasta desconocidos a los cuales en un momento determinado uno le puede tender una mano en momentos difíciles. Porque si bien todos podemos estar pasando por circunstancias complicadas, siempre van a haber algunos que son más débiles y que necesitan más. Y esta es la otra gran enseñanza que nos deja esta película. Y la tercera enseñanza que nos deja es la fuerza del amor. Y yo creo que esa está representada en el personaje de la chica de quien se enamora Guido, que por cierto, anecdóticamente, en la vida real, es la esposa de Roberto Benigni quien hace ese papel, ¿no? Valga el detalle. Cómo el amor entre ellos dos se hace tan pero tan grande que ella es capaz de dejar una relación muy segura en una época en la cual era bastante, bastante conocido y bastante normal que los matrimonios se arreglaran. Cómo ella deja una vida segura, una vida acomodada, una vida tranquila por estar con él, por casarse con él y por seguirlo a él, un hombre que era un camarero en un hotel, ¿no? En un restaurante, un hotel. Cómo ella se mantiene a su lado y cómo ella es capaz de incluso acompañarlo en el dolor y en la desgracia. Ella no era judía, ella pudo haberse quedado en casa, pero cuando se llevan a su esposo y a su hijo, pues su amor la hace acompañarlos, la hace ir con ellos a enfrentar pues la tragedia. Al final, cuando a Guido lo matan intentando buscarla, intentando encontrarla.
Y en la escena cuando el niño encuentra el tanque y que piensa que se ganó en ese concurso absurdo y maravilloso que su padre inventó para protegerlo, cuando el tanque llega y el niño lo ve y piensa que ese es su regalo, cuando los soldados lo montan y luego encuentra a la madre que lo anda buscando, pues la película te reconforta con el mundo. A mí La vida es bella me parece una película que hace precisamente eso. Creo que nos reconforta con la humanidad. Yo creo que en algunos momentos nos es muy difícil, ante tanto dolor, ante tanta desgracia, ante tanta miseria, ante tanta corrupción, ante tanta tragedia que nos rodea todos los días, que vemos todos los días a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros mismos somos víctimas de esa tragedia. En esos momentos se nos hace muy difícil confiar en la humanidad, ¿no? Tener esperanza en la humanidad. A veces yo me pongo a pensar, hace algún tiempo leí un libro de ese gran filósofo Humberto Eco que se llama A Paso de Cangrejo. Es un libro en el cual Humberto Eco, de una manera bastante dura y bastante ácida, hace un análisis sobre la humanidad y dice que la humanidad parece andar en paso de cangrejo, ¿no? Parecemos estar caminando hacia atrás. Y en algunos momentos siento que en parte tiene razón. Creo que hay momentos en los cuales nos podemos a sopesar las cosas trágicas que nos ocurren y las comparamos con las cosas maravillosas y pareciera que las cosas trágicas son mucho más. Sin embargo, en ese momento me acuerdo de una frase de ese gran cantautor, Facundo Cabral, donde dice que no, dice que las cosas buenas son más, lo que pasa es que las cosas malas hacen más ruido, hacen más bulla. Y yo creo que tal vez en el fondo es cierto. Yo creo que en el aula de clases hay más alumnos que quieren aprender, solo que a veces los profesores les prestan más atención al alumno que fastidia, al alumno que no quiere hacer nada. Pero en el trabajo hay más personas que quieren realmente hacer las cosas bien, solo que a veces los jefes y los líderes terminan por prestarle más atención a las personas que no quieren hacer nada o que lo que hacen es fastidiar. Creo que en los países hay personas que quieren hacer las cosas bien, solamente que a veces las personas que hacen cosas malas son los que ocupan los centimetrajes en los periódicos o el tiempo en la radio y en la televisión. Porque pareciera que las cosas malas y las cosas desagradables llaman más la atención, pareciera que vende más. Pero yo confío y creo que la película La vida es bella nos da ese último mensaje. Yo confío en el fondo. El ser humano es bueno por naturaleza y creo que independientemente de las cosas terribles que podamos hacer, hay gente haciendo cosas maravillosas, hay gente conectada con la vida, hay gente preocupada por el vecino, hay gente preocupada por el prójimo, hay gente que es capaz de dejar sus propias comodidades por ir al encuentro del otro y de ayudar al otro. Y creo que al final esas son las cosas con las cuales nos debemos quedar. Creo que al final esas son las cosas con las cuales debemos ver. Creo que al final debemos siempre recordarnos del nombre de esta película y profesar que la vida es bella, que más allá de todas las cosas la vida es bella. Y como le dice él en un momento a su hijo, la vida no es perfecta, la vida es caótica, la vida está llena de conflictos, está llena de problemas, pero la vida es bella. Y este es el gran mensaje que esta película nos llega. Por eso conectémonos con la vida. Y en este momento que estamos viviendo todos, que es un momento difícil, un momento complicado, un momento de incógnitas y un momento de dudas. Yo creo que es muy importante conectarnos con el mensaje que nos deja esta película, que nos dice que la vida siempre se impone, siempre la vida se va a imponer, siempre la vida va a ser algo indetenible, siempre vamos a salir de este tipo de situaciones y siempre vamos a salir fortalecidos. Lo importante es cómo transitamos este camino, cómo transitamos estos momentos terribles, cómo transitamos estos momentos de dolor. Y entonces en ese caso, recordémonos del personaje, recordémonos de Guido, recordémonos de cómo Guido nos dice en esa imagen maravillosa cuando, y además de eso tan graciosa, me parece que esa es la escena más graciosa que tiene la vida, es bella. Cuando él llega el soldado alemán y le va a dar el mensaje a los prisioneros, y entonces preguntan quién habla alemán, y él no habla nada de alemán, pero él levanta la mano y va, y el tipo está hablando y él está traduciendo nada de lo que está diciendo, porque quien le está hablando es al hijo.
¿no? Que es cuando supuestamente ponen las reglas del juego que van a comenzar a jugar. Yo creo que este es uno de los momentos más hilarantes de la película, es el centro maravilloso de la película, porque nos muestra que independientemente de las circunstancias que estamos pasando, con nuestra iniciativa, con nuestro empuje y con nuestro deseo, podemos hacer que las cosas cambien y podemos convertirla, no es quitarles importancia, no restarles importancia, no es eso, es intentar verlas desde otra óptica, intentar verlas con humor para transitarlas de la mejor manera. Así que les invito a que vean, por favor, o vuelvan a ver si ya lo vieron, La vida es bella, y conéctense con ese mensaje de esperanza que esta extraordinaria película italiana nos deja para todos. Un abrazo a Roberto Benigni por habernos regalado esta cinta para nosotros y para la historia. Gracias por haberme acompañado en esta nueva entrega de Cine para Crecer. Siempre es un placer compartir con ustedes estos pequeños minutos cada martes. Aquí nos encontramos todos los martes a las 6 de la tarde, hora Costa Rica, para hablar de películas de hoy, de mañana, de ayer y de siempre, pues con un paquete de palomitas de maíz o de popcorn o de cotufa o como le llamen en tu país y un bloc de notas para seguir aprendiendo y seguir creciendo cada uno. Gracias por estar acá. Los invito el sábado a conectarse con mi socio Lenín en su programa El ABC de una vida plena, allí en las redes sociales, en Prometeo Online. Pueden encontrar el enlace para conectarse y que tengan una excelente semana. Gracias y que Dios los bendiga.